Muy bien, continuamos en Hablemos de Salud y estamos en nuestro bloque de entrevistas. Hoy estaremos conversando sobre la psoriasis. Es una enfermedad que se presenta en personas mayormente de entre las edades de 15 a 35 años. Le puede dar a un adulto, le puede dar a un niño, pero sobre las causas y las consecuencias de este mal estaremos hoy conversando con nuestra invitada, la doctora Hilda Espinosa, presidente de la Sociedad Peruana de Dermatología. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctora, antes de comenzar ya nuestro diálogo, vamos a presentar a continuación un informe que el equipo de producción ha preparado. La psoriasis es causada por el funcionamiento defectuoso del sistema inmunitario que provoca un exceso de producción de células cutáneas, las encargadas de reponer las capas de piel en constante renovación. Regularmente, las células de la piel crecen desde las capas más profundas y suben lentamente a la superficie, reemplazando constantemente a las células muertas. Este proceso se llama renovación celular y tarda aproximadamente un mes. Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en solo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas suban demasiado rápido y se acumulen en la superficie. Muy bien, ahora sí vamos a conversar ya con nuestra invitada, la doctora Hilda Espinosa. Doctora, ¿cómo aparece la psoriasis? Explíquenos un poquito cuáles son las causas y el motivo. Ya, miren, la psoriasis hay que comenzar a definirla. No es una simple plaquita que se presenta en el cuerpo, sino va más allá la psoriasis, ¿no? Es una enfermedad multifactorial porque engloba diferentes factores para que se presente esta lesión, ¿no? Es autoinmune, tiene que ver mucho con la defensa del organismo y también es importante recalcar que es hereditaria. Se presenta en dos picos en la vida, generalmente en un pico de los 20, 25 años, como lo acabas de definir, y también tenemos un pico a los 50, 60 años, hay dos picos. La psoriasis se puede presentar en niños y en adultos, siendo más frecuente en adultos, ¿no? Aparece generalmente como una placa, ¿no? Eritematosa, rojita, descamativa, pruriginosa. Aparece generalmente en los codos, en las rodillas, se puede generalizar ya en los brazos, en las piernas, ¿no? En distintas partes del cuerpo, incluso puede tomar el cuero cabelludo. Ahora, ¿podríamos decir también que es algo psicológico y contagioso? No, la psoriasis hay que recalcar mil veces y no me cansaré de decir que no es contagiosa. No es contagiosa, sobre todo para la vida, es muy importante esta definición para la vida familiar del paciente psoriático. Porque hay casas, ¿no? Que el paciente psoriático le aíslan pues su cubierto, su plato, todo, le hacen a un lado pensando que es contagiosa. No es contagiosa, al contrario, la familia es la que debe apoyar más a este paciente psoriático. Es una enfermedad que sí, indudablemente no se cura, pero sí se controla. Ahora, digamos, el riesgo de infecciones en la piel, ¿es mayor en personas con psoriasis, doctora? Claro, tener una persona con una piel completamente normal y tener una persona con lesiones en la piel, ¿no? Eritemato descamativa, son propicios a que puedan ingresar las infecciones, que no es frecuente, ¿no? Pero sí es una piel dañada, ¿no? Pueden infectarse con agentes bacterianos, con hongos, sí. Ahora, digamos, ¿hay alguna relación entre el sol y las afecciones que pueda sufrir la persona también? Sí, el sol se ha visto que en algunos casos mejora la psoriasis. Tal es así que los pacientes con psoriasis, los meses de sol que comienza diciembre, enero, febrero y marzo, mejora. Y los meses de invierno, que junio, julio, se hace más extensiva la enfermedad, se hace más evidente la enfermedad de psoriasis.
Incluso está dentro de un tratamiento el uso de los rayos ultravioleta, claro, sí, con médico, ¿no? Está dentro del régimen del tratamiento de la psoriasis. Ahora, doctora, psoriasis y eczema, ¿es lo mismo? ¿Se parece? No es lo mismo. Ahora, ¿una persona con psoriasis puede tener un eczema? Por supuesto que sí, así es. Pero no es la misma lesión, es diferente. ¿Esta enfermedad tiene cura, doctora? No, lamentablemente la psoriasis no tiene cura. ¿Se puede detener? Se puede detener con un tratamiento lo más antes posible. Es por eso es importante dar un diagnóstico y ser visto por el especialista, que es el dermatólogo. La psoriasis tiene manifestaciones clínicas diferentes. Gracias a Dios, el mayor porcentaje de la clínica de psoriasis son las plaquitas. La psoriasis puede ir a placas, puede ir a ampollas en las manos, en todo el cuerpo. Hay una psoriasis pustulosa que es peligrosa, ¿no? Puede ocasionar hasta la muerte. Tenemos la eritrodermia psoriásica que toma desde la cabeza hasta los pies, que también es peligrosa, pero son las menos. Y también tenemos la otra forma, que es la artritis psoriásica, ¿no? Que prevenida y tratada oportunamente, va bien. Ahora, doctora, ¿qué cambios en el estilo de vida se puede dar en la persona que los ayude a tener una vida más normal, ¿no? Digamos, dentro de... La psoriasis es una enfermedad que tiene comorbilidades. ¿Qué significa esto? Que la psoriasis no viene sola, la psoriasis puede venir acompañada de otras patologías, como es la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes. Entonces esto engloba e indica que la persona que sufre psoriasis tiene que tener una vida sana, saludable, una alimentación con verduras, con proteínas, o hace dieta, con grasas. No dieta, pero una dieta sana, ¿no? Porque el organismo necesita grasa, necesita carbohidrato, pero todo en forma moderada, sin extralimitarse, ¿no? Con los alimentos, ¿no? Evitando el alcohol, evitando el tabaco. Eso muy importante recalcar. Listo. Doctora, finalmente, ¿alguna manera de prevenir este mal, si es que se pudiera prevenir? ¿Qué le podríamos decir a los televidentes de Betel Televisión y del programa Belemo de Salud? Bueno, como la psoriasis, como le dije al principio, es una enfermedad multifactorial, la prevención, tener una vida sana, saludable y emocionalmente también tranquila, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el estrés. Okay. Es una enfermedad relacionada al estrés también. También, claro que sí, relacionada al estrés. Listo, doctora, gracias. Gracias por visitarnos. Dialogábamos con la doctora Hilda Espinosa, presidenta de la Sociedad Peruana de Dermatología. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro bloque de nutrición.